Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde se encuentren. Voy a hacer un pequeño tutorial el día de hoy de cómo asegurarte que tu billetera esté más segura de tu lado. Siempre nos concentramos en el proyecto, la página, la granja o la farming, que haya seguridad de su lado, que esté auditada, que los contratos estén como deben de estar y si no investigamos, preguntamos y hemos hecho muy buen trabajo. Más también hay algo que podemos hacer de nuestro lado para asegurarnos que pues no vaya a haber algún problema de seguridad. ¿Ok? Vamos rápido a hacerlo. Este es un video pues prácticamente corto, pero voy a empezar conectando esta billetera que tengo aquí. Ya le he conectado a Matic, pero aquí le acabo de regenerar en este browser, entonces tengo que hacer que hable con Matic. Una manera muy rápida, y hay tutoriales, pero aquí también lo vuelvo a hacer. Vienes a QuickSwap, le pones Switch to Matic y te va a salir prácticamente esto de aquí. Le pones aprobar, le pones Switch y ya tienes Matic. Ven, yo aquí tengo, ya tenía, nada más lo tenía que prácticamente regenerar. A ver, aquí qué más tengo. Ups, le pones aquí cancelar. Y ok, estamos en Matic. Ahora, prácticamente este es un tutorial rápido. Nada más me voy a venir aquí a, me voy a conectar. Lo pueden hacer. Esto aplica para todas. Lo estoy haciendo en Polygon porque es la que más usamos últimamente. Lo estoy usando en Polycat porque también es de las, si no es la que más usamos, es de las que más usamos. Esta junto con Bifi. Vámonos a donde sea, a Pulse. Y yo nada más quiero enseñar algo aquí rápido. Pues puede ser algún problema, sobre todo en una red o en una página donde una nueva en donde quieras experimentar Polycat, Sushi, Uniswap, en todas las redes, ya los que se le denomina blue chips o páginas grandes, pues no hay problema con esos, ya están consolidados y la seguridad, aparte del proyecto, pues ya se sabe si son buenos o son malos. Más cuando entras a alguna página nueva y apruebas un contrato como aquí, vamos a ver Matic, que pues estamos en la red de Matic. Aquí vean lo siguiente, siempre lo confirmamos cuando aprobamos un contrato y vean lo que puede pasar aquí. El permiso que tú le estás dando es de que sí limitado, pueden meter y sacar a tu billetera ilimitadamente. Lo que se debe de hacer es lo siguiente, es si tú vas a entrar con, no sé, con 10 Matic, le tienes que poner 20. ¿Por qué? Porque son 20 que pones y 20 que sacas. Si dices, no, lo voy a dejar hasta que se doble, entonces le tienes que poner 30, porque son 10 que cuando entran y 20 cuando salen. Y no, ¿sabes qué? Lo dejé mucho tiempo y son más de 30, no pasa nada. Ahorita yo voy a enseñar, es uno de los pasos, cómo cancelar este contrato y puedes volver a regenerar otro, ¿ok? Vamos a ver si aquí sale. Hay a veces que hay medidas de seguridad en estos que están bien establecidos y no deja que los aprueben. Entonces, pero es Polycat. Aquí si no lo aprueban no hay problema. Es otra de las medidas de seguridad en una página nueva que también tienen que checar. Si no dejan que ustedes modifiquen el contrato o que lo limiten más que nada, ya hay problemas. Cuando es un contrato nuevo, hay algo malo ahí. Aquí pues es Polycat. Es prácticamente la red o el proyecto con más tráfico. El proyecto de EFI con más tráfico de farmings o de granjas en todo Polygon o Matic. A ver si está tardando. Yo creo que no lo va a probar, pero ok, no hay problema. Era nada más un ejemplo de lo que se tiene que hacer. A ver, vamos a esperarnos. Por mientras voy a empezar a preparar aquí también. Vamos a auditar aquí. Llegué y me conecté. Te conectas, me conecto. Por lo general entras aquí, te vas a tu perfil. Aquí vas a empezar. Aquí. Llegas y te conectas. Después de que conectes tu billetera, yo ya estoy conectado, te vienes a tu perfil. Y aquí puedes ver todas, ahorita vamos a auditar bien, todas las redes. Vean todo lo que tienes en todas las redes. Pero muy importante, aquí puedes ver lo siguiente, ¿dónde has aprobado contratos? Porque también puedes decir, ¿sabes qué? En este momento pues ya no lo voy a hacer. Pero ¿qué pasa con todos los contratos que has aprobado? Es muy difícil acordarte en todas las páginas donde has aprobado contratos que posiblemente haya problema, ¿verdad? Ahorita auditamos eso, nada más quiero ver. Ups. Todavía no pasa nada, a ver, vamos a darle aquí.
Bueno, último, porque se me hace que no te deja, a ver, contrato, editar los permisos, lo limitamos. Vamos a limitarlo a 10 nada más. Este es un ejemplo. Ok, ya lo aprobó. Al menos ya se aprobó aquí. Ahora sí. Ok. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí te puedes venir y te vienes a... O nada más aquí. Bueno, vámonos aquí a Polygon, que es la red donde estamos. A ver qué hay aquí. Ok. Bueno. No me dejó. Matic fue infinito. Y QuickSwap. Bueno, ok. Aquí, bueno, es BNB y Matic y están en QuickSwap y en Polycat. Pues ambos son monedas, digo, perdón, proyectos que conocemos, sabemos que la seguridad, pero la aprobación es infinita. Aquí sí Polycat es un proyecto con baja seguridad, que no lo es, o QuickSwap, que no lo es. Aquí pueden sacarme todo el Matic que yo tenga. De momento tengo cero. Risk exposure. No tengo más, pero lo que yo tengo de momento expuesto este contrato es cero. También cero BNB. Ok. Bueno, entonces, por conceptos didácticos, me voy a cambiar de red para poder hacer una buena evaluación. Y vamos a hacer lo siguiente: me cambio de camisa. Nos vamos a, porque esto aplica para cualquier red, ¿eh? Ahí nada más estamos auditando. Vean, ya estoy en Ethereum y vámonos a Ethereum. Y esto lo pueden hacer en cualquiera, vean, en cualquiera de estas. Puede ser aquí, puede ser aquí, etcétera, ¿ok? Bueno, aquí yo en cierto momento aprobé un contrato de Wrapped Ethereum. Y ese contrato no sé dónde lo aprobé, sobre todo cuando sale unknown. Hagan una auditada de lo que han aprobado y si dice unknown, háganle aquí en donde dice decline. Quiere decir que lo están sacando y están borrándolo de aquí, ¿ok? Tienes. Okay. Confirmar, lo tengo. Este es nada. Ok, bueno, menos de $1. Vamos a confirmarlo con fines didácticos aquí. Y lo está borrando, ¿ok? Ahorita vamos a checar. Va a refrescar la página cuando termine. Se va a tardar un poco más de lo normal porque es Ethereum. Y les recomiendo que hagan esto en todas, ¿eh? Pueden ir a BSC, donde hayan hecho operaciones, vayan y hagan una auditada, porque como aquí, si es un proyecto que no conocemos, pueden llegar a sacarles el dinero que tengan ahí de esa moneda. ¿Ok? Bueno, ahí está. Sí. Ok. Confirmado. Y vean, ya no está. Hay ocasiones en las que ahí sigue. Se tarda a veces un poco en borrarlo, sobre todo en Matic. En Matic se tarda aproximadamente, después que se refresca, como 15, 20 minutos. ¿Okay? Vamos a hacer otra prueba aquí. Ahora vamos a cambiarnos de camisa nuevamente. Y vamos a hacerlo aquí en BSC. ¿Okay? Nos cambiamos de camiseta. Vamos a BSC a ver qué hay aquí. Bueno, yo tengo aquí en Pancake, aprobé BSC, BSD. En One Inch, yo aprobé esta. ¿Ok? Bueno, si fueran algo que, si dijera aquí unknown o alguna página que no conozco y dices, bueno, yo no la uso, yo les recomendaría que le hicieran decline. Y si van a usar una página también en la que, bueno, al parecer es una página que va empezando, no la conozco muy bien, pero quiero tratar porque tiene muy buenos intereses. Hagan lo que les recomiende. Vienen aquí. Ups. Bueno, vámonos a. Estoy en la otra. Vámonos a PancakeSwap.
Vienen aquí y en este momento en el que hagan lo siguiente, en el momento en el que aprueben una pool, una fan, lo que sea, en el momento en el que se tiene que aprobar un contrato, aquí por ejemplo, enable, en el momento en el que se tiene que hacer esto, recuerden, vienen, lo editan, ponen aquí, lo voy a poner nada más. Vemos con fines didácticos, aquí le pongo save, confirmar. Y ahorita vamos a ver cómo se va a ver ya. Esto se hace no en Pancake, vuelvo a repetirlo, en una página nueva, en el interés muy alto y quieres poner ahí $200 o 100 tokens. Haces lo siguiente, que ya se confirmó, vamos a ver si se ve aquí. Aquí ya está cake y curiosamente no me dice que sea cake. Entonces puede que sea a la hora que hagan la auditada que digan que sea en cake o en algún otro lugar y que sea unknown. No sabemos dónde lo aprobamos, quítenlo. Lo peor que puede pasar es de que si tienen ahí monedas o si lo o si necesitan hacer algo nuevamente con ese contrato, lo tienen que volver a aprobar. Tienen que volver a pagar 20 centavos en BSC, 50 centavos en Ethereum y creo que fracciones de centavos en Polygon. Vale más eso y que esté segura su billetera o su cartera, ya que cuando dice unknown, pues no sabemos realmente dónde. Lo que dice aquí es que puedes meter y sacar hasta 20, vean, approve amount. ¿Ok? Eso es lo único, cuando lo limitas. Entonces, cuando estén en una página que no conozcan, pónganle lo que crean para más o menos que van a meter y sacar en un futuro. Si yo meto 10 y saco 11, pongo 21. Si yo meto 5 y saco 7, pongo 12, por ejemplo. ¿Ok? Y aquí pues nada más lo cancelamos. Lo cobro otra vez. Se cancela. Y se terminó. Ya está confirmado aquí. ¿Okay? Excelente. Bueno, cualquier duda, por favor, déjenme un comentario o traten de unirse al grupo de Telegram si es que no son parte del grupo de Telegram y con todo gusto ahí los podemos ayudar. Es esencial que todos, si estamos manejando nuestro dinero, protejamos nuestro dinero y nuestras herramientas, las hagamos lo más seguro posible. ¿Ok? Bueno, un saludo. Este es un tutorial, se va a quedar en la sección de tutoriales. Y por favor, cuiden su dinero. Saludos, hasta luego.